Ahora vamos a hablar del desarrollo de plantines de tabaco a partir de sustratos, y en este caso de Growmix, la propuesta sustentable de la firma Terra Fértil. Hemos dialogado con el presidente de esta firma, el licenciado Marcelo Lazzarini. La verdad que la técnica que está empleando es la sustitución del mantillo, ¿sí? Por un lado, por otro lado está la eliminación del consumo del bromuro, que eso viene de hace unos cuantos años, de la implementación del sistema que lleva adelante el PNUD, conjuntamente con Naciones Unidas, mediante el programa de reconversión. Y bueno, ese fue el punto cúlmine, digamos, donde se empezó a trabajar sobre la conciencia sustentable en cuanto al consumo de mantillo. En base a eso, a nivel mundial, existen estos productos que están hechos en base justamente a turbas, están hechos en base a compostajes, están hechos en base a perlitas, a combinaciones de productos minerales que dan como base un sustento, digamos, un anclaje de raíces, la generación de un macollo de raíces para poder trasplantar en tiempo y en forma a campo, que acompaña justamente todo lo que viene a ser el paquete tecnológico que viene con la trasplante, con la cosecha mecanizada, el paquete tecnológico que se viene implementando desde hace ya más de 15 años. Y detrás de este producto también existe la sustentabilidad, porque el manejo de los recursos para la confección, para el desarrollo de estos productos, también tiene que ver justamente con este tema, ¿no? Exactamente, bueno, conjuntamente con eso, la sustentabilidad de justamente de los productos que están, el hecho de que vos estés incorporando corteza de pino compostada, estás hablando justamente de una regeneración de un producto que es justamente el producto de la madera. Después tenés todo el proceso que se lleva adelante con el tema de turbas, para el cual nuestra empresa es la única empresa que está a nivel sudamericano, digamos que la turba justamente está presente en los polos, y al estar presente en los polos hay que obtener, digamos, los certificados que nosotros tenemos por intermedio de SCS, y logramos la norma Veriflora B1. En el mundo existen dos normas, la RHP y la RPP, y la Veriflora. La Veriflora B1, que habla de la sustentabilidad en el manejo justamente de los turbales. Seguramente que las características del sustrato definen su manera de utilizarlo. Sí, totalmente. Al pasar de un producto sustentable como es un sustrato frente a un mantillo que tiene justamente el tema del daño ecológico en la recolección de tierra de monte, que evitas además la aplicación de fumigantes como el bromuro de metilo, hacen de que al pasar un uso de un sustrato es fundamental. Fundamental tiene que ver con la curva de aprendizaje en el manejo del sustrato. Y está directamente relacionado en qué tipo de sustrato estás utilizando. Porque vos te acostumbrás a un tipo de manejo del agua, a un tipo de manejo de la fertilización, al momento de la fertilización y a cómo van manejándose los fertilizantes dentro de la pileta, en caso de usar flotante. Entonces es fundamental tener claro el tipo de sustrato, la humectación que tiene el sustrato, de qué manera va humectando la semilla, en cuántos minutos se humecta y asciende por capilaridad el agua. O sea, y eso en realidad está directamente relacionado con los insumos que se utilizan para la fabricación de un sustrato. Justamente cuando vos seleccionás turbas, ¿sí?, tenés que ver qué tipo de turbas. Nosotros encontramos turbas que están entre el H2 y el H5 con mezclas, ¿sí?, y una agrometría de 0,5. Las perlitas también, cuando vos estás mezclando perlita no usás cualquier perlita, porque la perlita te compite en la celda, que es una celda tan chica del 128, la carga de sustrato es muy pequeña, entonces la agrometría de la perlita ayuda a la porosidad de aire, fundamental en el desarrollo Ricar, el intercambio agua-aire. Hay una curva de aprendizaje en el manejo de un sustrato que vos la tenés que ir llevando año a año, y cada vez vas incorporando mayores tips para el manejo del producto. Entonces es fundamental tener en cuenta este tema. Una vez que uno se acostumbró a manejar un sustrato con un determinado riego, una determinada fertilización, un determinado manejo, saltar a otro es complejo, porque vos tenés que aplicar otro manejo, ¿está bien? Distinto. También la importancia de la capacitación justamente en la utilización del mismo. Justamente, de eso trata la curva de aprendizaje en el manejo del sustrato. La capacitación que damos nosotros en el uso del manejo, que se hace extensivo por intermedio de los extensionistas, ya sea de las compañías o de las cooperativas, con la cooperativa con la cual trabajamos codo a codo, es justamente esto, es trasladar el conocimiento de lo que es la fase de elaboración del sustrato para poder ser aplicado a campo al momento de la siembra. Cada vez se vuelcan más productores. Hoy por hoy la tasa de conversión es bastante alta, y cada año se incorpora aquel productor que sale del sistema de esquema convencional y pasa al sistema, ya sea flotante, en bandeja de telgopor o apoyado con el pelo de agua.